desde que tenía prácticamente uso de razón, porque yo los primeros recuerdos que tengo de pintar son anteriores incluso a los recuerdos del colegio. Bueno, la primera vez que un poeta, Luis García Montero, escribió sobre mi pintura para una exposición que hacía en la Caja de Ahorros de Granada de Úbeda, habló de bueno, que tenía influencia de la vanguardia, había un poco de dadaísmo, un poco de la pintura naif, y bueno, en cierto modo, pues esos son los pintores que a mí me gustan y que me inspiro en ellos. Pues bueno, vamos a dejarlo así. De todas formas, un estilo en esta época no podemos decir que sea ni dadaísta, algo de naif, sí, pero también va un poco a medio caballo entre la ilustración y el cuento. Soy de un pueblo de Andalucía, se llama Huesa y nací. La tierra que tanto amo y quiero, aquí quiero morir, dejando mis trabajos en la tierra donde nací. El campo, casa, los estudios de los hijos que en aquella economía tan tremenda que había, pues fue muy difícil, pero bueno, nosotros siempre pensábamos en nuestros hijos, porque la tierra que teníamos para tres casas no era para vivir. Entonces llegamos a un acuerdo, mi marido y yo, pues bueno, si hay que hacer el hoyo, se hace. Pero si ellos valen para estudiar, pues que estudien. Y por lo menos así fue, y ellos salieron con el pan debajo del brazo. He estado en el oficio, pues de que nací, me he criado con mis padres, que eran turruleros. Venimos aquí a Huesa a vender turrón. Y de joven empecé yo a vender ya los entonces cancioneros. Compré un cancionero y ponía editorial a la Barcelona. Y yo escribí, me mandaron un catálogo y yo pedía cancioneros. Me mandaban también unos librillos de chistes, de piropos y cancioneros de aquella época, de Antonio Molina, de Pepe el Pinto, de Juanita Rey, de todo lo que yo lo vendía. Porque llevo mucho tiempo haciendo esto, o sea que llevo tiempo, porque esto son muchas horas, no es una hora y luego todo lo achacan, que tiene mucha paciencia, digo, que hay algo más de la paciencia, que yo veo una cosa, yo he visto cosas en Madrid, en donde he estado, y he venido con el pensamiento y la he hecho exactamente lo mismo que la he visto, que la fotografía la he hecho yo aquí. No, y tomo los apuntes, no tomo apuntes ninguno, más que cuento las piezas que llevo y las hago igual. Pues nada, que se anime, que intente venir, ya que le han cambiado la feria, pues que hagan todo lo posible por venir, que aquí los acogemos con todo nuestro cariño, igual que este año hemos acogido a tantísima gente como ha venido. Sí, sí, lo mismo. Además, yo soy de la gente que su pueblo. Soy muy de mi pueblo, además no me dan a decirlo, yo no soy de la gente que critica a su pueblo, mi pueblo tiene cosas buenas, cosas malas, pero yo soy muy de mi pueblo, me molesta mucho que la gente hable mal de mi pueblo. A lo mejor yo digo, mi pueblo tiene esto, yo, pero que lo diga otra gente no quiero. Entonces me encanta que venga la gente porque el pueblo, pues como todos los pueblos, tiene sus cosas, pero yo creo que somos gente acogedora, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? No es por echarnos flores, pero la gente de Huesa es muy acogedora, ¿eh?